Buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, buenas noches. ¿Ustedes pudieron abrir el, el archivo que acaba de enviar el maestro? Sí, yo lo acabo de abrir. Se abre perfecto. que a mí me da un error y no sé por qué. Ay, bien. Ya de ser su, este, el office que ha descargado su teléfono. va a no. hacer este no, es desde de, 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 de la computadora, pero no sé si será la versión. Ah, posible. Si lo que puede ser, descárguelo. Y ahí entra en, en el en PowerPoint de su, de, de su computadora. Y de ahí lo trata de, ir a, este, de abrir. Tal vez ahí sí se lo abre. Sí, eso voy a hacer.

Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Nuevamente. Bien. Buenas noches, ya de manera oficial. Ya se los envié en tres formatos. PowerPoint, en imágenes y en PDF. ¿Les parece? Sí. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Bien, ahí está ya para que si nos dio problema en PDF, pues en imagen no nos va a dar problema. Si nos dio problema en PowerPoint, no nos va a dar problema en imagen. Okay. muchas gracias. No, no mando las imágenes porque siento que les voy a saturar los dispositivos. Por eso no las mando en imagen, ¿verdad? Porque esta es la versión más pequeña. Viene otro archivo de 90 y fracción de láminas. Entonces, por eso, pero igual, ahí estamos. Bien, oficialmente, buenas noches. Arrancamos con el examen que teníamos programado para hoy. Buenas noches. Buenas noches. Anoche, démosle. ¿Estudiaron? No, pero ¿Soy? hagámoslo. ¿Qué vi examen? No, no se recuerda. No dijo nada. Ayer lo dije, cuando estábamos finalizando la clase, les dije, estudian para el día de mañana porque tenemos examen de las dos primeras clases. No recuerdo. Pero estamos listos, estamos listos. No, usted solamente dijo que, que viéramos dos películas, dijo. Témoles. Una novela y una película. Témoles, si hablamos de la novela, pues estamos listos. Son bromas, no hay examen, ya pero bien. me encantó ver el rostro que algunos pusieron así como, ah. Exacto, no. pero que tenemos ya el, la copia, ya tenemos aquí. ¿eh? <laughs> Excelente, Daniel. Bien. Yeah. Fíjense que obviamente, nada, no, no hay examen, pero sí, esto es jugar con emociones y esto es lo que hace el mercadeo, juega con nuestras emociones. El producto, el precio, la plaza, la promoción que vimos el día de ayer, tiene que ver con el juego de emociones, porque el producto es fenomenal y nos ofrecen un 50% de descuento. Nos emocionamos, ¿verdad? Y más si nos dicen hasta la puerta de su casa. Nos emociona más todavía y así sucesivamente, a tal grado que ahí se resumiría lo que vimos el día de ayer. Producto, precio, plaza, promoción. Ahora vamos con otra parte. Ya se las hice llegar por ahí a ustedes, pero de igual manera lo vamos a compartir acá en pantalla. Solo deme un segundito mientras esto se activa. Ok, aquí estamos. No me voy a detener en esto, por una razón, el día de ayer lo explicábamos. El producto, la variedad de productos, la calidad, el diseño, las especificaciones, nombre de la marca, empaque. Solo ahí me voy a detener en este elemento del empaque. ¿Cuántos de ustedes recuerdan un anuncio de unas galletas donde el fulano salía cantándole una canción y estaba sentado en la banca de un parque, sacaba la galleta y decía, es que yo no soy tú? Para los que la recordamos... Ya se recordó que el empaque de esa galleta era transparente. El, y ahora al principio, me recuerdo que era transparente al principio. Exacto. Sí. Y ahora el empaque de esa galleta es con color, es decir, está es azul amarillo, creo. Azul con amarillo y blanquito. No tiene hoy esa transparencia. Cuando se hizo este lanzamiento fue un boom para ese tiempo. Y fue un boom por una razón, porque en ese momento el empaque que estaba vendiendo galletas era el empaque transparente y era el que más vendía, más vendía, más vendía. Pero llegaba el momento donde decía la gente, no es que yo no lo puedo comprar y no lo puedo comprar porque yo no sé si vienen quebradas las galletas o no, porque si usted recuerda eran unas galletas delgadas o son unas galletas delgadas y que obviamente usted las podía ver si estaban quebradas o no. Entonces viene y dice, no, no las podíamos comprar pero empieza a posicionarse tanto en la mente del consumidor este empaque, a tal grado que hoy, si usted ve muchas de las galletas que se conocen como un estándar arriba del promedio, tienen un empaque así, donde usted no puede ver el interior. Entre ellas, unas galletas que sale el anuncio, que usted las moja en leche, que son de chocolate con leche adentro, ¿verdad? El empaque es completamente sellado llamémosle así no sellado azul. por azul ya es un empaque completamente cerrado no lo podemos ver pero cuánto vale este paquete de galletitas lo mismo que vale aquel paquete de galletas que compramos que trae seis galletitas redondas verdad va que no totalmente diferente una la encontramos en una infracción y esta la encontramos en dos y fracción o arriba de tres dólares dependiendo de la que compramos. Entonces, esto significa que empezó a posicionarse en el mercado pero con un segmento más exclusivo. Y este segmento más exclusivo provocó que obviamente se vendiera a estas personas. Vámonos a otro ejemplo. ¿Se recuerdan de una hamburguesa que se conocía como la Selecta? ¿Cuántos compramos Selecta? Yo. Pero la misma selecta era la hamburguesa tradicional. Lo único que, como era selecta, valía un dólar o uno diez, creo que valía. Ya ni recuerdo. Valía un dólar, uno diez, un dólar. Ya. Pero si usted lo compraba en el combo, le daban la misma selecta y le costaba cinco y fracción de dólares el combo. Entonces, lo que hacíamos la mayoría, no, solo la hamburguesa, por favor, y comprábamos el fresquito afuera. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuestión de. Costo-beneficio. La misma hamburguesa, el mismo sabor, la misma calidad, pero a un precio accesible para nuestro bolsillo. Otra vez, la D mayúscula y el salvadoreño, que no es salvadoreño, ¿verdad? Volvemos otra vez al mismo elemento, posicionamiento a través de empaques. Y obvio viene el panorama de la garantía. La garantía, por favor, tenga cuidado al momento de ofertarla. Oferte una garantía menor a la garantía que a usted le ofrecen. El día de ayer yo mencionaba, por mucho tiempo yo me dediqué a la venta de equipo informático. Por ejemplo, a mí me daban como garantía tres años en la Motherboard. Yo ofrecía un año de garantía sobre el equipo. Eso provocaba que esos dos años de garantía a mí me quedaran para dos juegos. Primero, si la máquina se dañaba después de un año de haberla vendido y el cliente me decía, Miguel, este, fíjese que tuve un problema con la máquina. Tranquilo, no se preocupe, tráigamela y vamos a ver. Si me cubre la garantía, pues ya la hicimos. Si no, ni modo, tocará hacer un cambio. Me traían el equipo, yo llegaba al distribuidor y me decía, ¿cuándo la compraste? Está al fecha. Ah, no, hombre, no te preocupes, máquina está nueva. Venía y tenía dos opciones hoy con el cliente. La primera opción le decía al cliente, mire, fíjese que no me cubrieron la garantía y por lo tanto hay que comprar la motherboard nueva. O la segunda opción, fíjese que sí me, cubre, me cubren perdón, un 50% de garantía. Insisto, ya había acabado la garantía que yo había pactado. Ese 50% que provocaba ganancia para mi persona. Pero si era de los clientes que me había comprado un lote de computadoras, porque poníamos centros de cómputo en colegios, etcétera, este cliente yo le decía, no, no se preocupe, yo le doy nueva la máquina. ¿Perdí a Miguel? No, estaba ganando un cliente y ganando la fidelización del cliente. Por lo tanto, la garantía puede ser un gancho también a este momento: precio de lista, descuento, financiamientos y periodo de pago. En los descuentos debemos tener mucho cuidado qué tanto ofrecemos de descuento. Le pongo un ejemplo. Hace poco estuve investigando con respecto a las cadenas farmacéuticas y en las cadenas farmacéuticas me llamó la atención el hecho de ok, me voy a meter en este rubro y voy a poner una farmacia. La primera pregunta que yo le hice a la cadena farmacéutica, bueno, específicamente no a la cadena, sino al distribuidor del medicamento fue ¿y cuánto gano yo? Porque de eso depende, pues, si uno se mete o no, ¿verdad? Si me dice, mire, va a ganar un dólar, pues, válido, si es un dólar y con ese dólar va a estar cayendo ahí todos los días, bienvenido. Pero si me dice, mire, fíjese que no sé cuánto ganaría, ya no es negocio rentable. Y me dicen los distribuidores, mire, la ganancia anda entre el 30 al 40% del producto. Ejemplo, usted vende 100 dólares y le quedan 40 dólares de ganancia. Usted decide si traslada esos 40 dólares de ganancia al consumidor y le hace un descuento. Vino lo interesante y ahí entendí aquellas farmacias que le venden tarjetas VIP, donde le dice, sea socio y usted va a tener hasta un 25% de descuento. Es cierto, nos dan el 25% de descuento, pero a ellos les está quedando siempre un 15% de ganancia sobre el producto. ¿Qué están logrando? Ya voy, Daniel. ¿Qué están logrando? Están vendiendo más a través de esta promoción que se está haciendo de descuento. ¿Perdieron? No. Lograron flujo de efectivo. Daniel. Gracias, eh, profesor. Eh, solo una pregunta. Cuando usted mencionó en la parte de que eh, le iban a hacer un descuento. Pero también hay que ver el factor tiempo, ¿verdad? Porque eso influye también en cuánto tiempo eh, va a obtener esa ganancia. Y lo, que, lo otro que dice que ya hacen descuentos poquito, porque son una gran cantidad de clientes y aseguran la ganancia, aunque sea poquito el descuento que haga, pero sumado a la cantidad de clientes que tienen, ahí se ve beneficiado la empresa en este caso. Excelente, es así, gracias. Rosa. Sí, otro ejemplo de esto. En el mes de septiembre, ¿qué es lo que está el 2 por 1 Y eso sí, siempre está el 2 por 1 Que hay unas hermosas colas que se hacen, ¿verdad? A tal grado que muchos vieron una oportunidad de negocio en el mes de septiembre del año pasado. Y compraban las cajas de donas y las revendían. Vi una publicación donde le decía una persona. Yo te lo estoy vendiendo 75 centavos o unos más caro. Si no lo quieres pagar, tranquilo, andas en la colilla, estuvo. Y no hay ningún problema. Yo estoy vendiendo demanda, a un mercado específico. Entonces, ahora, ¿por qué traigo esta mención? Porque esta empresa que logra en ese momento, logra algo que se conoce como el flujo de efectivo. ¿Para qué necesita flujo de efectivo en el mes de septiembre? Ah, fácil porque viene el mes de diciembre y que hay que pagar en diciembre. Aguinaldos, en algunos casos vacaciones acumuladas, en algunos casos indemnizaciones, etcétera, 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 etcétera. Ganaron poco, sí, se conformaron con ganar 10 centavos por cada dona, posiblemente no sé cuánto ganan, pero estoy poniendo un ejemplo. 10 centavos por cada dona, pero eso logró un flujo de efectivo que les permite solventar para el mes de diciembre y están tranquilos. Ejemplo de esto, vámonos a otro. Los colegios. Voy, José. En el caso de los colegios, siempre le dicen a usted, si usted matricula hoy en el mes de septiembre, octubre, noviembre, le hacemos hasta un tanto por ciento de descuento. ¿Por qué? Porque volvemos. Necesitan flujo de efectivo para poder cerrar el año y no quedarse vacíos económicamente. José. Eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, nada más agregarle ahí a, la, a, a lo de la dona, ¿verdad? Que año con año, eh, este año no, no, no le puse mucha atención, a este año que pasó, pero año con año vienen subiéndole entre 5 y 10 centavos año con año. Sí. Nada más. Gracias. gracias, gracias. Buen elemento. Entonces, ahí viene el punto. El descuento que vamos a hacer va a ser un descuento, pero con el objetivo de hacer flujo de efectivo. Ejemplo, algunos de ustedes que tienen ya venta a través de redes sociales, ustedes ponen en liquidación. ¿Por qué lo ponen en liquidación? ¿Porque está malo? No, porque en ese momento necesitamos capital para volver a invertir, ¿sí? No le ganamos quizás nada, le ganamos o salimos al costo, pero nos deshicimos de la mercadería antigua y empezamos otra vez a mover la mercadería y obviamente esto provoca flujo de efectivo. Nuevamente. No sé si me di a entender en el punto de descuento. Aprovechelo, tómelo, toda vez que no le afecte en su emprendimiento. Canales de distribución, ya lo hablamos el día de ayer, locales, inventario. Tenga mucho cuidado con esto del inventario, por favor. Y le doy, tenga mucho cuidado porque hay empresas que han perdido ganancias increíbles por no tener un control de inventario. Hubo una... Empresa que era almacenadora, se me ha ido el nombre, un depósito de bebidas. Entonces era un depósito de bebidas, se me contrata y me dice, Miguel, nosotros no sabemos cómo es que no tenemos dinero. Si hacemos cuentas y en las cuentas dice que nosotros ganamos 9 mil dólares libres mensualmente, pero no tenemos dinero. ¿Qué está pasando? Y me fui a lo primero, para mí, raíz inventario. Y me voy al inventario. En inventario ellos estaban teniendo pérdidas de más de 8 mil dólares porque el producto se le vencía y tenían que votarlo. Simplemente porque no tenían una adecuada rotación del inventario. Si usted está vendiendo dulces, usted debe saber cuáles son los dulces que ya no tiene y de cuáles sí tiene. Como recomendación. Manejemos un inventario básico en Excel. Si usted quiere irse ya a programas más especializados, hagámoslo, pero como recomendación, tengamos esto, un inventario de rotación apropiado y esto nos va a permitir que obviamente podamos vender en el momento que así se necesita. Promoción, las relaciones públicas enfocado en la línea de marketing digital, estas relaciones son necesarias. Si usted ha creado una página de marketing digital, una fanpage, ha creado un blog, una página web, lo que usted haya creado, por favor, dele mantenimiento. Si no, dele de baja. Y le explico por qué. Si yo empiezo a buscar la empresa Los Tres Pollitos y veo que su última publicación fue el 12 de marzo del año 2020, ¿qué cree usted que pienso yo? Que los dueños de la empresa, los tres pollitos, fallecieron en la pandemia. Porque desde marzo del 2020 ya no publican nada. Y si vuelven no a publicar, la página. está muerta. O sea, y si vuelven a publicar en el 2021 una vez, mejor no, mejor no se baja, no entre a este rollo. No le estoy diciendo que no lo haga. Estoy diciendo que si no le va a dar el mantenimiento, mejor no se meta a este rollo. ¿Por qué? Porque este rollo es de mantenimiento. No es que yo publiqué y no obtuve las ventas que deseaba. Ah, ¿y cuántas veces publicó? Una vez. O sea que con una vez va a haber milagro y va a, a caer toda la lluvia de venta. No, ¿verdad? Sino que es un, una constante. Donde yo voy a estar haciendo la relación publicitaria. Voy a estar haciendo publicidad. Tengo una fuerza de venta. Y tengo mensajes directos. Que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora viene lo fundamental de esto, el marketing convencional versus el marketing digital. ¿Cuál funciona más? ¿Será que el marketing convencional vende más que el digital? ¿O será al revés? ¿O será que funcionan igual? Depende. Depende del segmento de mercado. Depende de la generación a la que le estoy vendiendo. Porque si le estoy vendiendo a generación arriba de los 70 años, posiblemente el marketing digital como que no nos funcione mucho, digo posiblemente. Porque mi suegra tiene 75 años y es una señora que vive comprando a través de marketplace. Y con 75 años, una generación que no está habituada para el área digital, pero que ella está comprando y así como ella habrán varios o varias, ¿verdad? Por lo tanto, marketing convencional versus el marketing digital. El primer elemento que encontramos es este cuadradito por ahí. Se recuerda cuando nos teníamos que levantar y cambiar, los que tenemos una edad joven, ¿verdad? Y estamos así recién nacidos. Nos levantábamos y teníamos que ir a cambiar. Y adicional, mandábamos a alguien a que se subiera al techo y que moviera la antena para ver el partido. <laughs> Y le decíamos, ahí quédate porque ahí se ve. No, te moviste. Bah, ok. Los que somos de esta generación, de blanco y negro, o eh, los que tenían ya más pudientes, pues llegaron a siempre de perilla, pero a color. Pero si usted recuerda, nos teníamos que aguantar cuántos anuncios. Y... Era una sí, hora y sí. media de película y una hora de anuncios. Entonces no sabíamos si veíamos película o veíamos anuncios, ¿verdad? Y lo triste que no lo podíamos cambiar. ¿Por qué? Porque los grandes canales que existían, dos, cuatro y seis. Si vivíamos en una zona ya un poquito más exclusiva, agarrábamos el canal 12 sin antena. Pero ya para agarrar el 12 ya necesitábamos una antena un poquito más especializada. Por lo tanto, en este momento, para la generación... Mayor de 70 años, 60, 70 años, esta generación, ellos siguen dependiendo de la televisión. Se siguen informando en noticias a través de televisión, siguen a través de programas matutinos, siguen a través de programas de día domingo, etc. Ellos siguen en esa línea. Y son felices con el cine. ¿Por qué? Porque en el cine ellos disfrutaban ir ahí. Esta misma generación y algunos un poquito más acá eran amantes de la radio, y si usted recuerda había un eslogan que decía, no se puede vivir sin radio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente la radio sonaba y pasaba desde que amanecía hasta que anochecía con las rancheras a las cuatro de la mañana, 3 de la mañana, y estaban las rancheras a todo volumen en todas las casas. Después a las cuatro o cinco de la tarde era la hora de los de Vicente Fernández. De los Vicente Fernández, Rancheras, de los Buquis, etc. ¿Verdad? Y era el todo eso. El primo esto. Chomo. El primo Chomo. Y todo eso. O sea, si usted observa, esta generación era amante de ello y lo escuchaba. ¡Ay, primo Chomo, aquí le traigo el producto para el campo! Y estaba vendiendo. Y se vendía tanto porque si no, no se hubieran anunciado a través de estos medios. Si usted me dice. Daniel. Sí, sí. Actualmente, el día de la presentación, yo les comenté que soy ingeniero agrónomo y pues los agricultores aún utilizan mucho este, este medio eh, a través de la radio, conocen a través de los productos que, eh, que venden las empresas distribuidoras de agroquímicos y otros insumos agrícolas. Y es la única forma que lo hacen ellos. Escuchan el, el mensaje y luego van al servicio a buscar esos productos. Excelente, gracias por reforzar esto. Otro elemento, el periódico impreso. Qué rico el aroma del periódico impreso, ¿verdad? En las mañanas. no, no, tiene aroma, Miguel. Claro que tiene aroma. Le pongo un ejemplo, vaya a comprar un libro nuevo. Cuando usted abre el libro... Dígame, Rosa. Se siente, se siente el olor. Se siente el olor, ¿verdad? El Hasta plástico, teacher, también. El plástico de los cuadernos. O sea, y todos esos elementos, si usted observa, hay un marketing que se conoce como el marketing sensorial. En su momento vamos a hablar un poquito de esto también. Pero todos esos elementos llevaban a que usted estuviera dependiendo del periódico y que lo leyera. No, pero es que hoy se puede leer de manera digital. ¿Qué generación lo lee digital? Una generación más reciente. Alguien que no tiene tiempo de estar leyendo un periódico impreso, pero sí puede leer el periódico en digital. O si es posible, lo pone, ya voy a más. O si es posible, lo pone a que se lo lea la computadora, el dispositivo, y ahí vamos aprendiendo. Dígame. De hecho, mi mamá está suscrita a la, a, la, a la membresía del diario, pero porque mi abuelita todavía lo lee así. Y o sea, a veces, por ejemplo, ya casi no trae nada. Hay días que solo vienen como, creo que como cinco hojas. Y de, de por ejemplo, de jueves a domingo sí trae ofertas, vean pero los otros días o sea casi que no trae nada son como cinco hojas y ella yo le digo ya no pague eso ya está, no y, de, y cómo me voy a informar me dice ella porque ella no usa dispositivos electrónicos pues entonces esa es la única forma que ella se entera de las noticias y está como en el día a día de de, de lo que pasa excelente gracias y son noticias viejas lo más triste verdad que usted ya las leyó en, en lo digital ah, y fíjate que hubo un accidente en tal carretera y usted hasta vio todo el video del accidente y ahí lo están viendo. A tal grado que este medio digital, si ustedes recordarán cuando se puso de moda la lo 3D, traían eh, páginas realidad aumentada, no era 3D, realidad aumentada. Venían páginas donde usted las escaneaba con su dispositivo y se estaba narrando la noticia prácticamente a través de la realidad aumentada. Lo hicieron así porque entendieron que estaban quedando obsoletos. Después lo dejaron a un lado porque el costo también era elevado, pero igual. Otra vez, generación tradicional. Ahora los otros, más acá, ya a través de una computadora. Y aquí vienen otros elementos. Algunos a través de una computadora, pero tiene que ser computadora de escritorio, porque la portátil no pueden utilizar el mouse. El mouse que trae la computadora portátil dice, me cuesta, no sé cómo se usa. Si no es a través de un mouse, no puede usarla. Otros que no ya se habituaron un poquito más y dicen, no, nosotros no tenemos ningún problema, lo podemos hacer a través de una computadora portátil y empiezan aún a buscar características de equipo y todo lo demás. Este punto de información, y cuando digo de información, entiéndase de consumo, de publicidad y todo, cambió bastante. ¿Por qué? Porque en la computadora, por ejemplo, si usted no quiere ver anuncios en YouTube, ¿qué hace? Paga la suscripción de tanto y automáticamente es sin anuncios y se lo eliminó. Paga la suscripción de algún streaming y ve las películas, las series sin anuncios. Y todo esto va permitiendo, va provocando que el mercado se vaya agilizando aún más. Fue lo primero con lo que se inició y lo hablábamos el día de ayer, creo. Que una de las primeras empresas que arrancó con la. Web 2.0 era una que empieza con S y termina con N de color rojo, ¿verdad? Y fue la empresa que arrancó con todo en la compra a través de la web 2.0. Después de ello, vamos ya al punto digital. A mí, en este punto digital, me parece interesante notar un elemento. Hubo un fulano llamado Steve Jobs que creó la empresa de una manzanita mordida, AM. Entonces, esta manzanita que está mordida, la creó y todo el rollo. Y dice él, ok, ¿ustedes quieren seguir vendiendo su música y sus canciones, etcétera? Pongámosle precio. Cada canción, voy Gustavo, cada canción cuesta un dólar. Vienen las empresas como Sony y otras más y ponen el grito en el cielo y dicen y cómo va a costar un dólar una canción que nos ha costado tanto la producción la 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 y digo Sony yo voy a explicar por qué y dice ok, no se meta el rollo no se preocupe no lo necesitamos adiós Sony y lo dejaron y empiezan los demás a vender cuando Sony empieza a ver que sus ventas habían caído porque la gente ya no compraba los CD ya no compraba los cassettes todavía para ese momento, dice, Apple, necesito meterme con ustedes otra vez. Ah, pero hoy ya no vale un dólar, hoy vale 99 centavos la canción. No importa, métanme otra vez. Bueno, por primera vez no otra vez, métanme a esto. Y viene alguien conocido, tal cual Steve Jobs, y establece el precio a 99 centavos por canción. Aunque así fuera la canción de Michael Jackson Thriller. Gustavo. Eh, eh, tengo una pequeña duda con respecto a, a ese logotipo. Eh, ¿Algún significado tiene que tener el cual, por el cual está mordida la manzana? ¿Por qué no una manzana eh, completa? Hay un meme que dice que es porque ese pedacito es el que le arrancó Samsung a, a Apple. Honestamente, dice... históricamente, <laughs> históricamente yo no sé por qué la hicieron así. Yo no lo desconozco, no le pudiera decir. Es por esto. Lo desconozco por qué la hicieron. Me comprometo a verle investigar entre hoy y mañana para darle una respuesta, como lo expresé, ¿verdad? Pero hoy por hoy yo solo sé que cambió de colores, porque si usted recuerda cuando nace esta manzana, eran multicolores. Y después la consolidan en un solo color, ya al estilo plateado. Y fue con lo que se consolidó la marca, con ese logo plateado. Y se hizo así porque el plateado, según la psicología de los colores, representaba el ámbito informático. Entonces, por eso lo hicieron de esa manera. Pero sería mentirle si le digo, es por esto que aparece Mornida. Me comprometo, lo investigo, Gustavo, y le doy respuesta mañana, Dios mediante. Bien, entonces, ya le dije del meme, pero el meme eso es aparte. Entonces, pasado en esto que estoy mencionando, viene ahora y todas las empresas empiezan a meterse con iTunes, 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 y todos empiezan a descargar canciones, a tal grado que nace el famoso MP3 que vendió esta empresa Apple y este MP3 que vendió Apple decía ¿por qué no regalar un MP3 con más de 160 canciones? Y usted dice ¡wow! 160 canciones hoy ya no nos aparece tan interesante, ¿verdad? Pero para aquel entonces era un boom a tal grado que uno de los regalos que se dan entre las presidencias fue Aquí le regalo un MP3 con música seleccionada. Entre presidencias. Cecil. Ah, solo quería comentar algo acerca de eso, ¿verdad? Como eh, eh, viéndolo bien así, lo, la cuestión de, 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 ¿cómo se llama? De estos productos digitales, como son este, Sp bueno Spotify y otros, ¿verdad? Que se parecen a, hoy a eso. Este, es un poco difícil eh, como, como publicarlos o algo así, ¿verdad? Porque como las redes sociales hoy están como bien, este, ¿cómo se llama, quisquillosas, porque puede ser que dicen que es estafa, ¿verdad? O algo. Entonces, uno que vende cosas así, eh, le cuesta. Bueno, a mí, de hecho, casi me cierran la página este, un par de veces por, por, por lo mismo. ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo, ya no volví a publicar nada de, de cuestiones de streaming porque supuestamente es algo, no sé, para ellos una, sus políticas no lo permiten, ¿verdad? Eh, yo creo que es una de las cosas más complicadas en este, en este caso del marketing, ¿verdad? Solamente. Sí, gracias. El problema es que hoy todo está en red. Por ejemplo, yo le puedo recomendar un video, pero yo no le puedo poner el video acá. Y no se lo puedo poner por lo mismo, porque en automático nos lo bajaría el video YouTube. Esta grabación no pudiera estar. YouTube hace toda la comprobación al momento que usted está subiendo el video y dice: Ah, no, no hay ningún problema, no hay nada. Dele, súbalo. Si no, en automático se lo cancela. Aunque así el video no esté monetizando. Entonces, bien. Esto tiene que ver, insisto, con todo lo que es hoy el marketing digital. Y hemos llegado ya al momento de la era donde existen los dispositivos, el MP3, el MP4. Existen las tablets, existen los teléfonos inteligentes, existe ya una gama de todo este producto. Eso significa que hoy tenemos al alcance de un par de gestos toda la información. Un gesto. Vamos a apuñar los ojos y por eso se va a activar el dispositivo. No. En informática se conoce gesto a que usted haga esto. Y usted dice hizo un par de gestos, ¿sí? Si usted hace eso, obviamente ya en ese momento usted está haciendo gestos. Por cuestión de aspecto, evitar el tecnicismo, yo voy a decir siempre, haga clic en la pantalla, pero el término adecuado es gestione la pantalla haciendo doble gesto en o haciendo un gesto en y así sucesivamente. Pero, entremos ya en materia del marketing digital. Todo esto era historia. Espero que algo nos haya ayudado toda la historia que les he ido comentando. Ahora bien, en el marketing digital viene algo que para mí es lo más lindo que puede haber y es una segmentación. La segmentación es tan linda porque es lo que nos permite llegar al objetivo específico. Posiblemente yo quiero vender un producto. Como nos decía Daniel, por ejemplo, un producto agrícola. Pero lo estoy vendiendo para la zona metropolitana de San Salvador. ¿Será que me lo van a comprar? No, no, no. Prueba de ello. ¿Cuántos agroservicios ha visto usted en la zona metropolitana de San Salvador? Lo ir He más allá. Dígame. De hecho, tíchar, hay uno en lo que es en San Salvador por Catedral, Agro Servicio a la Cuma, haciéndole la publicidad, ¿verdad? Pero es poco, poco visitado, entonces yo creo gracias. que no desaparece porque más de alguno lo, lo consume. Ok, gracias. Daniel. Sí, venden. Hay otro que está cerca de Cruz Roja, en el centro, que se llama Farrar. Gracias. Cecil, ¿nos iba a decir algo? Sí, creo que ahí por este cerca del ah, mercado, eh, eh, ¿cómo se llama este mercado que está por un río? Es el Guate, no me recuerdo el nombre, pero por ahí, por ahí hay uno. Digamos hay tres. Ok. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos agroservicios habrán en Aguilares? Sí, verdad? O sea. ¿Cuántos agroservicios habrán en Chalatenango? No sé si me estoy dando a entender. Esto es lo bello de la segmentación. Que yo le estoy aventando el producto para la zona metropolitana. ¿Quién me va a comprar agroservicios en la zona metropolitana? Son contados. Pero allá en Chalate, ¿cuánto producción hay de ganado allá en Chalate? ¿Cuánto cultivo hay en Chalate? Cuánta producción de cerdos hay en Chalate. A mí me sorprendió. Chalate es uno de los departamentos que tiene una producción de cerdos bonita, a tal grado que hay varias granjas con crianza de cerdos. Entonces esto permite que obviamente los agroservicios estén allí y por eso eh, las rancheras se escuchan a las cuatro de la mañana los que vivimos en la zona de San Salvador, decimos, uy, las cuatro de la mañana uno está durmiendo, ¿verdad? Si entro a las ocho, que me levante a las siete, llego. <laughs> y dormimos. Algunos. Otros a las cuatro de la mañana ya están corriendo, ya están en gimnasio, etcétera. Pero la en gente... En Santa de ahí... Ana, profesor, hay una zona de, de metro Centro para abajo que ahí están todos los agroservicios. Gracias. En la sí. zona de la terminal y todo eso. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, a eso vamos. Pero obviamente en el punto de pueblo y con todo el respeto que se merece esta gente que trabaja arduamente, a las 4 de la mañana para ellos ya es tarde. A las 4 de la mañana, si es posible, ellos ya están haciendo el trabajo agrícola y están con todas las rancheras y con todo. A las 5 ya terminaron la primera tarea y ya están con las hermosas chengas, la taza de café y la olla de frijoles con queso. O sea, y están ya dándole con todo, pues, a las seis de la mañana ellos ya casi terminaron el trabajo, mientras que algunos nos vamos despertando a esa hora. Pero ¿por qué estoy trayendo esto? Vuelvo. Marketing tradicional, marketing digital. El marketing digital me permite hacer una mejor segmentación del mercado y esa mejor segmentación del mercado me lleva a tener mejores beneficios en cuanto al la venta que yo estoy realizando y esto también en el marketing digital yo voy a ver métricas más adelante voy a explicar un poco de esto voy de paso en este momento vamos a ver métricas donde hay más flujo donde hay mayor tráfico se conoce donde dieron más clic donde dejaron de hacer clic por qué hicieron clic por qué no hicieron clic por qué le llamó la atención por qué no etcétera ejemplo en el marketing tradicional si usted observa y véalo, aquellos que todavía tienen acceso a los periódicos, vea en qué lado de las páginas aparecen los anuncios. Los anuncios casi siempre aparecen en página impar. Y la página impar es más cara que la página par. Ejemplo de esto, estamos acá y esta es la página impar, número uno. Página par a este lado, la número dos, número tres. No sé si me di a entender. Las páginas impares tienen un mayor costo porque cuando usted la ve, lo primero que ve es a su lado derecho. No, Miguel, en el caso de mi persona, yo me voy primero a los deportes y voy de deportes hacia atrás. Así es que lo primero que yo veo es la página par. ¿Cuántos serán así? Para ello se creó el gráfico hagámosle publicidad para ellos se crearon los otros periódicos. Para las personas que no vemos mucho deporte, se crearon los periódicos tradicionales de nuestro país. Por lo tanto, esto nos permite eh, tener una mejor posición. Dígame, Ana Marcela. Hablando, eh, yo en cuanto a los, eh, eh, a, los, a, a los segmentos tradicionales, perdón, yo trabajé en radio y, por ejemplo, si algo funcionaba, algo, si algún programa o algún tema te funcionaba, lo podías saber eh, hasta un mes después. Por ejemplo, que te daban como las métricas de cuánta gente había estado conectada escuchando ese programa. Hoy en día es diferente porque la pauta te permite saberlo al finalizarla. Pues, por ejemplo, si la pones en dos o tres días, ya sabes qué tanto te funcionó. En los medios... Eh, tradicionales es un poco más tedioso, de entre un mes hasta tres meses, que ya puedes saber si el programa te funcionó, cuánta gente te vio, si el tema, te, eh, si el si el anuncio, cuánta gente lo escuchó, etcétera. Exacto, gracias, gracias. Entonces, ahí nos sirve como respaldo cómo tenemos las métricas, ¿verdad? Del medio tradicional y el marketing digital. Herramientas digitales para persuadir a clientes a comprar tus productos, el uso de las redes sociales. Estratégica del SEO, ya vamos a ver qué es eso, y el email marketing son algunas de las herramientas que son fundamentales para persuadir a los clientes, prospectos a comprar. En este elemento, usted y yo necesitamos tener muy presente que por más pequeño o más grande que hagamos las cosas, siempre va a tener un impacto. Si usted dice, Miguel, ¿qué tanto impacto voy a tener al momento de hacer una campaña? Pues obviamente va a depender de qué tanto usted y yo le estemos invirtiendo. En ocasiones se dice, no, pero es que yo voy a hacer lo que crezca de manera orgánica. Dele. Marketing digital lo permite también que usted vaya creciendo orgánicamente. El problema es que orgánicamente se va a tardar muchísimo más de lo que se va a tardar si usted hace marketing pago. Y el marketing pago, no se preocupe, no se asuste, no es un marketing tan caro. Hay campañas de marketing que tienen un costo bien elevado. ¿Sí? De un dólar. Obvio. No esperen resultados maravillosos con un dólar, verdad. Pero algún resultado vamos a tener, algún posicionamiento vamos a tener, alguna presencia vamos a tener en el medio. Por lo tanto, es importante iniciar por algo. No simplemente se quede con el hecho de, ah, lo voy a hacer orgánicamente, sino que vamos avanzando poco a poco con tal de poder obtener los beneficios deseados. Entonces, dentro del marketing digital encontramos el social media. Social media tiene que ver con los siguientes elementos. El primero de ellos es, ¿cuántos reconocen ese logo? Creo que todos lo reconocemos, ¿verdad? Todos sabemos que se sí. refiere. A una red social que nos vino a matar la creatividad a todos los demás. Antes de esta red social existía una que se llamaba Hi-Fi. ¿Cuántos tuvieron Hi-Fi? No. Belleza de red social. Porque usted modificaba toda la página a su gusto. Y lo importante de Hi-Fi, permítame la expresión salvadoreña, era alucinar y apantallar de que tenía modificado todo y a ver lo tenía cuánto tuneado. lo tenía bien tuñado gracias y a ver cuánto tiempo se tardaba en cargar la página era tan pesada la página que por la velocidad del internet de esa época se quedaba dando vueltas verdad y nunca cargaba viene esta red social qué bueno por quien la creó un tipo joven Mark Zuckerberg tipo universitario en este momento tiene 38, 39 años, si no estoy mal. Millonario, a corta edad, lo crea para comunicarse con sus amiguitos de Harvard. Pero esto se hizo tan popular que se llegó a conocer como el efecto de que estamos a seis pasos de nuestro objetivo. ¿Qué significa a seis pasos de nuestro objetivo? Ejemplo, yo quiero llegar en este momento hasta donde está. Gabriela, en mi pantalla. Para llegar a Gabriela, yo estoy exactamente a seis pasos. Primer paso que yo debo hacer, contactar con Juan Carlos. Juan Carlos conoce a Claudia. Claudia conoce a Ana Maribel. Ana Maribel conoce a Wilson. Wilson conoce a Daniela. Y Daniela conoce a Gabriela seis pasos. Por medio de un contacto que teníamos en común, llegué hasta donde Gabriela. Y eso es Facebook. A tal grado que algunos son ingratos y bloquean los amigos y que no los puedan ver los demás. Algunos que no tenemos eso, tenemos en libertad a nuestros amigos y porque lo vieron en nuestro Facebook, ¡puc! llegan hasta enviarle solicitud de amistad. Eso fue ya en el punto de seguridad que lo hizo. Pero la primera página, Facebook, wow, Facebook hoy por hoy está vendiendo y vende que es una maravilla. O sea, a través de Facebook podemos vender increíblemente. A través de Facebook podemos obtener ganancias muy, muy, muy buenas a través de ellos. Más adelante vamos a hablar un poquito en detalle. Siguiente página o siguiente social media: Instagram. Instagram es para una generación diferente. Cuando le digo Instagram es para una generación diferente, me refiero a que no todos utilizamos Instagram. Hay una generación más antigua que no sabemos ni cómo se utiliza. Que no sabemos si publicamos video o fotos, porque nos dijeron que en Instagram solo se publicaban fotos. Pero bueno, después nos dimos cuenta que se publican videos, después nos dimos cuenta que se publican historias, después nos dimos cuenta, pero a algunos le tuvimos miedo a Instagram, porque no era para nuestra generación. Venimos de hi-fi. Llegar a Instagram. Pues está. O sea, a un niño, si usted le dice, ¿tenes Instagram? Sí, te enseño mi perfil. Y hasta tengo tantos seguidores en Instagram. Para los adultos, es así como, wow. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come y nos cuesta? Bueno, si estamos metidos en esto, debemos hacer una integración de todos los elementos. Siguiente: social media. Algunos le llaman San YouTube. ¿Por qué le llamarán San YouTube? Fácil. Porque usted encuentra todo lo que está buscando ahí y en tutorial. Que funcionen o no tres puntos y aparte. Yo no dije que funcionaba, dije encuentra de todo. Ejemplo de ello, algunos nos hemos animado a desarmar nuestros vehículos a través de un bendito tutorial. Algunos lo hemos arruinado y otros lo hemos arreglado, pero estaba en un tutorial de San YouTube a tal grado que empezó a monetizar. Y hay gente en nuestro país como un youtuber famoso que empieza con F, el nombre del youtuber, un pobrecito del Salvador, que se retiró a los 20 fracción de años porque ya había finalizado sus estudios, estaba ganando un par de centavitos, entonces dijo, ¿y para qué me sigo matando, verdad? Si aquí ya estoy produciendo. Y dijo este famoso, voy a hacer dos videos al año, suficiente. Y toda la gente estaba esperando los dos videos de este bendito youtuber. Ya tenía suficiente fama. Sus videos seguían produciendo plata. Yo sinceramente soy de otra generación y yo dije, no creo que un youtuber gane tanta plata. Fui docente en una institución educativa y me escribe un día uno de mis estudiantes, gracias al profesor Miguel y al profesor Samael por haberme enseñado lo que yo necesitaba en cuanto al tema de informática. Gracias a ellos, hoy estoy recibiendo esta placa de 100 mil suscriptores. Y yo, ah, él está ganando, y yo. No sé si nos ha pasado pide comisión ahí. Hay que pedirla, ¿verdad? Y así, exacto, llorando por el hecho de que, obvio, no es mi generación, la generación de él sí lo hizo, él no se quedó con la teoría, él se fue a la práctica y lo hizo, a tal grado que este personaje en sus ganancias anda entre 15 mil a 80 mil dólares en siete años. ¿Cuánto nos tardamos usted y yo en ganar 15 mil dólares? Ahí dejémoslo, ¿verdad? No, no nos metamos en, en temas así tan, tan delicados. Pero ¿por qué? Social media. Las redes sociales, todo el punto de social media está produciendo plata. Usted está acá por eso, porque cree que esto está produciendo plata. De lo contrario, usted y yo estuviéramos viendo la novela y actualizándonos, ¿verdad? Pero no estuviéramos acá, estuviéramos viendo una serie. Pero dedicamos esta hora de tiempo porque creemos que produce plata. Ya le conté de dos salvadoreños y pudiéramos hablar de otros más. Pero ahí dejemos. Siguiente, Google Más. Nadie creía que este Google Más iba a tener tanto éxito. Pero en pandemia, Google Más se hizo un boom y hoy se conoce como Meet. Vamos a tener una reunión a través de Meet. El Ministerio de Educación de El Salvador hizo una compra de licencias de Google y va a utilizar Classroom, va a utilizar Meet, va a utilizar Jamboard y va a utilizar toda la suite de Google. Cuando nadie daba un 5 por él, lo encontrábamos instalados en nuestros dispositivos y cuántos lo eliminamos porque nos ocupaba espacio. Yo creí que ya se había muerto eso. No murió el Google, Google Plus, pero ah, hoy es eso. la suite de Google. Ah, ya, sí, porque sí. ahí tenía mi red, me ponía a ver, me acuerdo. Pero ya después dije, ¡ya no está! Sí. Se renovó, o sea, todavía está por ahí. Bien. Otro, Telegram. En nuestro país lo dije uno de estos días, no se utiliza mucho. Pero Telegram le permite, si yo no estoy mal, hasta mil personas en un grupo. Qué lindo, ¿verdad? Sí, Uy, la qué, versión plus. WhatsApp no lo permitía. WhatsApp le daba un número máximo de 100. En cambio, Telegram da eso. Telegram le permite mandar archivos pesadísimos de más de un giga. WhatsApp le dice máximo 16 megas. De lo contrario, no se podrá enviar su mensaje. Y acá usted dice: ¿Quiere el catálogo? Se lo mando full HD. En video lo quiere, o lo quiere en PDF, o lo quiere en imágenes. No importa lo que pese, vía Telegram yo se lo envío. Y si usted y quiere, después nos quedamos comunicándonos vía WhatsApp, pero hacemos el contacto de información a través de Telegram, donde estamos mandando y recibiendo la información. Perdón. Este. Y, y las empresas lo están utilizando también porque es más seguro el compartir este archivos. Aparte de eso de que tiene la función de que se comparten y luego se eliminan casi que automáticamente. Entonces hay mayor secretismo para, para las empresas, cosa de que está más expuesto en las otras redes sociales. Exacto, gracias. Hay más plagio en las otras redes sociales. Entonces, aquí viene el detalle. Gracias, Juan Carlos. Si usted observa, Telegram está. Después viene ese pajarito que salió ahí y que bebe. canta, ¿verdad? ¿Cuántos antes de la gestión administrativa actual de El Salvador teníamos Twitter? ¿Y cuántos lo tuvimos que instalar porque allí se daban todas las noticias? ¿Sí? Y se puso de moda. Alguien me dijo... Miguel, pero por Twitter no se puede vender. ¿Quién dice? Si no vende por Twitter, ¿por qué no quiere? En su momento fue Twitter, ah, es bien exclusivo y solamente le permite 120 caracteres y no más. Y poco a poco fue avanzando Twitter a tal grado que hoy es una, prácticamente una red social como todas las demás. Y le digo prácticamente porque usted también ahí tiene sus amigos, sus contactos, que se los arrastra de Instagram o se los puede arrastrar de Facebook o se los puede arrastrar de sus mismos contactos telefónicos, etcétera, ¿verdad? Y se va desarrollando poco a poco este elemento del Twitter también. WhatsApp, pues está además hablar de él, ya le conocemos un poquito, ya sabemos de qué se trata. Y por último, LinkedIn. Por último, pero no menos importante, LinkedIn es muy interesante porque nace como una red social de personas profesionales. Así nació. Y este nacimiento de una red social de personas profesionales permitió que en su momento LinkedIn lograra posicionarse de una mejor manera y tuviera una mayor aceptación a nivel empresarial. Si Miguel aparece en LinkedIn, voy a decir. Si Miguel aparece en LinkedIn, wow, es un profesional y veamos cuál es la red de Miguel. Y dependiendo de la red de Miguel, posiblemente lo contratemos o no. Vamos a decir. Sí, este una vez. Eh, eh, bueno, yo no, no estoy acostumbrado a revisarlo, pero ahí tengo mi perfil, verdad. Y una empresa, este, quería que le enviara mis, mis documentos, pero a esto yo me me desconecté quizás seis meses o más. Entonces, era una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Por lo que yo puedo. Pero, digamos, este, la perdí porque no estoy conectado. O sea, no estoy ahí, ¿verdad? Y quien se meta ahí, pues, es porque, pues, pues si quiere algún trabajo en específico, ¿verdad? Y sí. así es, muy buena red. Excelente, gracias, Ceci. Bien, si usted observa las redes sociales, nos van a traer muchos beneficios. ¿De qué va a depender? ¿No está haciendo falta TikTok ahora? No, no vi quién me lo dijo. Gustavo, Yo, sí. Este. No falta. Es que TikTok lo he dejado para después. No está acá y lo he dejado para después, Gustavo, con toda la intención. Y cuando le digo con toda la intención es porque TikTok es para la cereza del pastel. La cereza Yo... del pastel. Y TikTok es para una generación totalmente diferente a las nuestras, a las que estamos acá representados. ¿No y se, se la va, que... va a traer con tamales. <ríe> sí. <ríe> no significa que no la usamos, pero sí. significa que TikTok llegó en un tiempo específico y ya vamos a ver cómo se utilizó esta plataforma también. Bien, nuevamente, no sé ustedes, pero siempre lo digo, procuro que el tiempo no se sienta, que esta hora sea la hora más corta del día. Y que no sea una hora con, ya vamos otra vez con Miguel. Oh, no, ¿verdad? Sino que procuro que sea una hora donde aprendemos un poquito de historia, ¿ya vio? Aprendemos un poquito de todo. Bien, un placer estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana y las disculpas, porque es mi culpa que nos veamos mañana. Pero me disculpo con ustedes y prometo que primero Dios no volverá a pasar. Solo mañana les tocaré el día viernes, porque es viernes. Y hay que descansar, ¿verdad? Pero me disculpo con ustedes y les espero mañana, por favor. Cuídense, un gusto, feliz noche. Buenas noches, gracias. gracias. Noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. perfiles Buenas noches. Buenas noches.